El partido está 0 a 0, lo tuvo por dos Lanús con Astina, después con Martínez. Y después ese gran manotazo Salvador de Orión, también va Blanco, atención que vale, 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 viene, viene, gola. ¡Gol! ¡Astina! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Lanús! ¡Gol! De Lanús, el pibe, sí, el pibe. Apareció Astina para definir. Gran toque al otro palo de Orión y ahora lo gana Lanús y con este resultado lo alcanza. Con este resultado tiene 32 al igual que San Lorenzo. Lanús lo gana, así por Astina. 1 a 0, así ante Boca. La jugada que nace en un lateral. Pelota disputada en el borde del área. Hasta que va a llegar esta habilitación en donde Astina está en la misma línea que Cata Díaz. Y define magnífico, cruzándola, abriendo el pie derecho y poniéndola lejos del alcance de Orión. Magnífica definición del pibe, 17 años, no le tembló el pulso para poner la pelota lejos de Orión y abrir la cuenta a un Lanús que había tenido las más claras hasta aquí. Levan. Jugando sobre este sector para la izquierda con Insú al centro y Blandi, está a gola. ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Boca! ¡Gol! De Boca llegó Blandi, lo grita San Lorenzo, lo festeja Boca. Blandi, el partido ahora está 1 a 1 en el comienzo del segundo tiempo. Se empezaba a quedar Lanús ya sin la presión que había tenido en los primeros 30 minutos. El desborde por izquierda, apareció Blandi. Primera intervención del centro delantero, cabezazo y el empate. En un partido en donde Boca en el segundo tiempo daba la sensación que salía a llevárselo por delante, o por lo menos intentarlo. Gago se enojaba creo que con Sánchez Minio. Bueno, Boca ha armado también un dispositivo distinto en la mitad de la cancha. Lo tiene a Ledesma como mediocampista central y lo ha puesto. ¿Qué la regaló Orión, atención para Pereira Díaz, centro para Blanco, atención Benítez, gol, 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 gol. ¡Gol! Sí, 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 de Lanús. ¡Gol! De Lanús apareció Junior. Entre él y Marín en contra lo gana el Granate. Quiere ser campeón, Lanús lo gana y lo alcanza San Lorenzo. Lanús le está ganando a Boca 2 a 1. Sí, recién, recién nomás. Llegó Benítez, pegó el Marín, gana Lanús 2 a 1. En el mejor momento de Boca en el partido, este macanón de Orión permite, al salir jugando desde abajo, perdió la pelota. Y en esta arremetida, ahí está. El paso para Orión, quiere jugar. Se equivoca entre Marín, que quiere salir, pero Benítez es el que lo anticipa. Como bien decía Gustavo Kufner, fue Junior Benítez el que anticipa al defensor de Boca para poner el 2 a 1. La distracción le costó carísimo a Boca, que se aprestaba para marcar el segundo, y el segundo lo marcó Lanús. Sánchez Minio, gran partido tenemos con este resultado. De campeonato tremenda. En la presentación decíamos que este segundo tiempo iba a estar todo el país futbolero siguiéndolo, sea cual fuera el resultado de San Lorenzo. Y falta tanto todavía y Boca va y lo puede empatar Sánchez Minio. Sánchez Minio, gola. ¡Gol! Sí, 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 de Boca. Fue, se animó a piso el área, sacó el zurdazo, se metió fuerte y abajo contra el palo izquierdo de Marquezine. Ahora el partido está 2 a 2 en la fortaleza. Mirá, Marcelo. Y Sánchez Minio marcó el empate en un partido que estaba para esto. Estaba para que Boca pueda ir sobre el arco de Lanús. Aquel error de Orión puso las cosas a la inversa de lo que realmente se estaba mostrando futbolísticamente. Pero claro, Óscar Benítez pudo poner el 3 a 1 y ahora Sánchez Minio puso el 2 a 2.